¿Sos fan del terror? ¿Has visto alguna vez El Aro, La Maldición o El Grito? De seguro sabes que estas sagas de terror son adaptaciones del cine japonés que fueron apropiadas por Hollywood. El cine de terror de Japón es tan popular que es un subgénero en sí mismo, el J-horror, o conocido en este país como Kaidan Eiga, que significa películas de fantasmas. Es común en los seres humanos exponernos a situaciones donde nuestros sentidos sean estimulados. El miedo nos ayuda a estar alertas, por eso nuestra fascinación con las películas de terror. Sentir miedo es importante. En 1953, Tenosuke Kinugasa establece las características del género con su obra Yugoku. A partir de ese momento, se producirían al menos una docena de películas de terror al año. En Japón, el interés de hacer cine de terror fue influenciado por el folclore y la literatura de narraciones sobrenaturales y el teatro kabuki, tan tradicionales en este país, pero también hace fuertes referencias al cine de terror de Estados Unidos de los años 60 y 70, en películas como El Exorcista y Poltergeist. El J-horror tuvo su segundo auge a partir de los años 90, gracias a la película El Aro, de 1998, de Hideo Nakata, el cual atrajo el interés del cine norteamericano. Entonces, podemos decir que el cine de terror ha existido gracias a un ciclo de influencias entre ambos países. Sangre, vísceras, muerte y violencia. Algo tan delicado como la muerte humana nos es atrayente en las historias de terror. Y hay un género por excelencia que nos presenta estos elementos, el gore. Ya hablamos cómo el terror alcanzó una excelente recepción en el cine de Japón gracias al J-horror. Pero el gore también ha ganado interés principalmente en la producción de anime. Como hemos mencionado, nos gusta sentir miedo, pero para el gore, su prioridad no es provocar estas emociones. Su objetivo es generar asco e inconformidad con su violencia. Entonces, ¿por qué nos llama la atención? Pero un artista talentoso puede utilizar el género más allá de la mera violencia gráfica. Series como Shingeki no Kyojin o Higurashi no Nagokoro ni se centran en narrativas de misterio complejas para crear tensión y ansiedad en el espectador y estimulan estas emociones con el uso del gore.